han cesado desde que el carismático y controversial presidente de Venezuela murió este martes a las 4:25 de la tarde, luego de una larga batalla contra el cáncer. La decisión del gobierno de embalsamarlo sorprendió a muchos y pareciera un esfuerzo por inmortalizarlo, por mantenerlo de cierta forma siempre presente para no perder adeptos. Y es que tanto dentro como fuera de Venezuela, muchos se preguntan si puede sobrevivir el chavismo sin Chávez. A los 66 años, Zoraida de Hidalgo se considera huérfana con la pérdida de su presidente, Hugo Chávez. Me abrió los ojos a este nuevo mundo, a poder vivir de otra manera, al compartir, al amor, el amor a mi patria y a otras personas. Ella dice que solo tiene agradecimiento, pues su líder le ayudó a salir adelante. ¿Usted atribuye el hecho de que usted pudo tomar estos cursos y educarse a las misiones de Hugo Chávez? Indudablemente. Ningún gobierno a mí me ofreció lo que me ofreció Chávez. Ella perdió su casa en una luz y vivió en un refugio por 2 años. Desde hace 3 meses vive en este edificio expropiado por el gobierno con otras 48 familias. Ahorita tenemos luz, agua, todo. Estamos en proceso de los servicios del gas y todo. ¿Y no tiene que pagar? No, hasta ahora no hemos tenido que pagar nada. Su vecina Yamile Silva dice que ella salió adelante gracias a su comandante. La Universidad, la UNEFA, ella era militar. La puso cívico-militar para que todo aquel que quisiera estudiar entrara allí. Ahora está terminando sus estudios en educación integral. En el otro extremo de esta sociedad en conflicto se encuentra Marley Acosta y su familia. Ellos perdieron su nueva casa después del primer pago. El negocio nunca se dio, la persona se quedó con el dinero. Y de esto han pasado 3 años y medio. Y a nivel judicial yo no he conseguido ninguna respuesta. Acosta reconoce que su afiliación política la ha perjudicado. Yo para el gobierno soy una opositora más. No tenemos beneficios en ese sentido. He tratado de conseguir solución a lo de la casa y pues las puertas siempre están cerradas. A su falta de vivienda, tanto a Acosta como a su esposo Juan Contreras, les preocupa los altos niveles de inseguridad en las calles. Tengo familiares que han sido secuestrados, robados. Trato de cuidarme todo el tiempo. No salimos después de cierta hora. Busco a mi hijo al colegio. Acosta, como millones de venezolanos, esperan cambios con las nuevas elecciones. Un asunto delicado, según analistas como Michael Schefter del Diálogo Interamericano. Él cree que el señalado de Chávez como su heredero, el presidente encargado Nicolás Maduro, deberá actuar con guantes de seda para mantener la estabilidad dentro de su partido. Él va a tener que hacer acuerdos y trabajar con otra gente que son en cabeza otras facciones de chavismo. Aunque la pregunta que muchos se hacen es si Maduro, un ex chofer de autobús y líder sindicalista, podrá convencer al pueblo venezolano de que a él no le quedarán grandes los zapatos de Chávez. Realmente es el carisma que tiene Maduro, es el que le dio Chávez por nombrarlo. El profesor David Smilde, experto en temas venezolanos, asegura que Chávez va a ser difícil de reemplazar. El discurso que él dio en el funeral, uno ve que dice básicamente la misma palabra de Chávez, pero no con el carisma, no con la, la capacidad de auditoria de Chávez. Él cree que Chávez, además de su revolución bolivariana, contaba con un carisma que resonaba entre algunos sectores de la nación. ¿Puede Maduro funcionar sin el carisma de Chávez? Difícil, ¿sabe? Una parte del carisma de Chávez, bueno, es su naturaleza como persona, su forma de comunicar, pero también parte del carisma es la concentración de poder. Si Maduro tiene el poder que tenía Chávez, bueno, eso ya le sube bastante el carisma también. Ayer estuvo el diablo aquí. La caraña de estos cifrinitos, maricones, fascistas, que pretenden las elecciones al pueblo de Venezuela. El seguro contrincante del candidato chavista será Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y líder de la oposición, quien perdió frente a Chávez las elecciones de octubre pasado. Creo que Capriles es lo más lógico. Es cierto que él perdió la elección. Entonces, cuando uno pierde, es muy difícil que todo el mundo se entusiasme mucho con tu candidatura. De acuerdo a una reciente encuesta, Maduro tiene una ventaja considerable sobre Capriles, en parte por ser el escogido de Chávez y en parte por el dolor de los chavistas ante la pérdida de su líder. ¿Usted cree que
Nicolás Maduro puede reemplazar a Chávez. Bueno, ese es el legado. Si él está siguiendo las líneas que dejó nuestro líder, yo creo que sí. Es notable que tras la muerte de Chávez, Maduro no solo se ha visto vistiendo los colores patrios que usaba su antecesor, sino que además ha adoptado manerismos y frases del desaparecido presidente. Yo soy Chávez. Inclusive, ha menospreciado a la oposición y alertado contra supuestas acciones extranjeras para desestabilizar el país. Lo que está claro es que por el momento, Maduro cuenta con un apoyo vital para llegar a las elecciones y de las Fuerzas Armadas. ¿Considera usted esencial el apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro? El apoyo o la neutralidad de ellos es vital para cualquier persona que está en la presidencia del Tribunal Supremo. A pesar de que Enrique Capriles perdió por 11 puntos en las últimas elecciones, también le ha ganado dos veces la gobernatura en su estado a candidatos de Chávez. Una victoria del candidato centrista significaría una esperanza para algunos grupos de empresarios dentro y fuera del país, pero no garantizaría la gobernabilidad. Los ocho poderes estarían todavía en manos del Partido Socialista. Dentro de la coalición de la oposición hay muchísima diversidad también. Gane quien gane las elecciones en Venezuela, país con la mayor reserva de petróleo del mundo, tendrá que hacer frente a una deuda externa de 90 mil millones de dólares, una alta inflación, constantes apagones de electricidad, una escasez de alimentos y también uno de los niveles de criminalidad más altos del mundo. Es un país que depende de petróleo. No produce nada. Importan todo lo demás y produce petróleo. Muchos se han beneficiado de la riqueza petrolera de Venezuela. En los últimos 14 años, Cuba ha recibido subsidios y petróleo. Según algunos analistas, Cuba recibió unos 92 mil barriles diarios. Creo que Cuba se da cuenta que tal vez ya pasó la etapa más generosa de Chávez y con la muerte de Chávez realmente va a tener que pensar en otras estrategias para su política económica. Otros países recibieron también ayuda del gobierno de Chávez, países como Nicaragua, República Dominicana, Jamaica y Haití. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos observa de cerca la transición en Venezuela. Creo que Maduro es un tipo que va a mantener la línea dura, pero con otro tono. De regreso en Caracas, Marley Acosta confía que vendrán tiempos mejores. Espero que de aquí a unos años algo pase y el país realmente cambie, porque si seguimos en esto, yo creo que las personas clase media que estamos tratando de luchar, pues no conseguimos realmente superarnos. Mientras que Yamile Silva está dispuesta a apoyar a su nuevo líder, aunque tiene sus dudas. Confiar, poner las manos en el fuego como por Chávez. Tendría que conocerlo un poquito más, ¿me entiendes? Pero ese es el candidato que Chávez está dejando, entonces vamos a seguir su lineamiento. Las elecciones presidenciales se fijaron para el 14 de abril, aunque se dijo que el gobierno chavista consideró la fecha del 13 de abril, que coincidiría con la fecha en que Chávez volvió al poder después del breve golpe en su contra en el 2002. Los candidatos, incluyendo al presidente encargado Nicolás Maduro, tendrán 10 días para hacer campaña. Regresamos con más de Aquí y Ahora, desde Caracas. Cuando regresé, estás chocando contra mi palabra. Te reto, pues, a que tú demuestres que eso es verdad. Un Hugo Chávez, pocas veces visto. Rumbeando hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado.